pegué. Pero ya sabe que me encanta, brother. Look who I'm talking, y'all. Esto fue una locura, bro. Esto fue una fucking locura. Kaisen up con Kevin Hart, bro. Tell you who we are. Yes, sir! Yeah, we friends, though. We're friends, though. You know what that means. Are you serious? Are you for real? And you talked about you want our thing. We friends, though. You want to, me and your... We are friends, though. You want it. Let me blow your mind. Bro, eso es una fucking locura, la verdad. Este tipo de Kaisenat es el mejor streamer del mundo, bro. Para mí, la verdad. Una cosa loca. Ese tipo yo creo que ahorita puede llevar a cualquier persona que él quiera a un stream. Yo creo que ahorita él pudiese llevar a cualquier persona, a cualquier celebridad que él quiera a un stream, bro. O sea, bueno, deportistas a lo mejor no, pero yo digo de americanos, pues. Yo digo americanos. Cualquier persona americana, celebridad, él lo puede llevar 100%, yo creo que 100% seguro, bro. O sea, una cosa loca. ¿Por qué no dice pasé stream juntos? No, o sea, no me gusta mucho tampoco hacer cosas con él y eso. Pero, bro, Aiden Ross es mejor. No, bro, la verdad. Aiden Ross ya ahorita... O sea, Aiden Ross a mí me parece que pues él es bueno, obviamente. Pero él ya tiene como su público forjado. Que él haga lo que sea, pues ya puede tener su gente, ¿me entiendes? Pero la diferencia entre Aiden Ross y Kaisenat para mí es abismal. O sea, para mí ahorita, por lo menos para mí ahorita, un Kaisenat está aquí arriba. En contenido, quizás. En contenido, ¿no? En contenido. Está aquí arriba y Aiden Ross yo lo veo más como por acá abajo. No es que sea malo, pero es que... O sea, obviamente no es que sea malo, sino que Kaisen también es que es como que, ¿sabes? A Kaisen, la verdad, yo digo, Kaisen está aquí arriba y todo el mundo está aquí abajo. O sea, no solamente Aiden Ross. Todo el mundo, es que es muy difícil tú llegarle al nivel a este tipo. O sea, este tipo es una bestia. Saludos, Sammy, soy tu fans, te envío ese dólar, juega Minecraft, te estaré enviado donaciones, le tomé foto a la tarjeta de mi mamá, no creo que se dé cuenta. Hey, gracias, bro. Muchísimas gracias por esa donación. ¿Qué iba a decir? Bro, este tipo literalmente puede tener 100.000 viewers jugando cualquier juego o con una persona o hablando. Él puede hacer lo que sea. Él está muy pegado, bro. Muy, muy pegado. No hay nadie que esté cerca. Para mí, no hay nadie que esté cerca. Bueno, a lo mejor un speed, quizás, pero para mí tiene mucha ventaja en esto del mundo del streaming, la verdad. No, speed es muy duro, speed es una bestia, bro. Samuel, ese comentario dice que no sabes nada sobre contenido en inglés. Eren, Speed Kai están en la misma mesa, no es la mejor, o sea, bro, ¿qué estás hablando? O sea, deja de hablar mierda, bro. Yo no estoy diciendo que, o sea, yo estoy diciendo que el contenido, en este momento ahora, tú no puedes comprar un Kaisenat con un Aiden Ross. Yo estoy diciendo el contenido ahora, bro. Si tú a lo mejor tú lo quieres poner en todo lo que han hecho en su vida, pues se los puede poner juntos, quizás. Pero en el contenido ahora mismo, bro, es que es la verdad. El contenido ahora mismo, para mí, Kaisenat es mucho mejor. ¿Sabes? Es como que yo te diga ahorita, hey, no, Ronaldo, no sé, Vinicius es mejor que Cristiano Ronaldo. Ahorita. No estoy diciendo que Ronaldo fue uno. Ronaldo vende sus... Si ponemos la historia, ¿quién es mejor, Ronaldo? ¿Sabes? Pero ahorita hay alguien mejor que él. ¿Sabes? Hay alguien mejor que él. Hay cosas que hacemos cosas mejor que él. Ya cada quien tiene su tiempo. Y ahorita Kaisenat es el más pegado. Kaisenat es el que tiene más gente. Speed también. O sea, Speed es una bestia. Sí, no, la verdad, o sea, para mí sí, Kaisenat. ¿Qué opinas de acosando violadores que hacen kick? No, es duro, es duro. O sea, lo de pedófilos, eso es un buen contenido. Yo no estoy diciendo que Kaisenat sea malo, es que la gente tiene que entender algo. La gente tiene que entender algo, o sea, Kaisenat está tan arriba que no significa, bro, que los demás sean malos, sino que él es mejor. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. No estoy diciendo que los demás sean malos, estoy diciendo que Kaisenat es mejor. Es lo mismo cuando tú comparas a un Messi en su prime, bro. Messi siempre fue mejor. Neymar era malo por ser peor que Messi, no. Sino que Messi estaba muy arriba.
Obviamente no podemos decir que Neymar es mejor, pero Neymar no es malo. Él es bueno, sino que Messi está muy arriba, lo que estoy diciendo yo. Para mí, ahorita, en contenido, Kai Cenat está muy arriba. Y eso deja que los demás estén más abajo. No significa que sean malos, sino que están más abajo que él y ya. Que es también lo que yo a veces siento que pasa con West. West, obviamente, ahorita está muy arriba. Entonces la gente quiere que obviamente lo quieren comparar a West con los demás, que son, obviamente, estamos acá. Y no significa que los demás hagan menos trabajo, o sea, sean peores o sean tal, sino que West está muy arriba. Entonces, obviamente, no puede llegar, pero no es como que los demás sean malos, sino que West es mucho mejor. Lo que sabes, es como que ese tipo de comparación. No significa que los otros sean malos, sino que hay una persona que es mucho mejor. Hey, gracias por esos 12 meses, bro. Que la gente dice no quiere entender. No es como que, ¿me entiendes? Uno habla la realidad. Yo no estoy diciendo que ellos sean malos, sino que pues hay uno mejor y ya. ¿West está arriba de Ibai? Sí, no sé. Yo creo que sí, ahorita sí. Es que, bro, si gente tiene su tiempo, sí. Ahorita yo creo que West sí está. Obviamente está mucho más arriba. Igual que yo te digo, es que tú ves, bro. Kai Cenat es una cosa loca, o sea. Ese tipo literalmente puede tener mucha gente haciendo lo que sea, bro. Lo que sea. Ese tipo lo que sea. Ahorita. Yo creo que él, como le decía, él también tiene un equipo de trabajo muy duro. Él debe tener un equipo de trabajo que le ayuda con la creatividad, con los streams. Que es lo que hablaba la otra vez con West. Que eso es bueno, ¿me entiendes? Porque debe tener gente que lo ayuda. Bueno, obviamente que lo ayudan a setear todo. Cuando a lo mejor él tiene la idea y la gente lo ayuda a poner todo su cuarto como él lo quiere y tal, pero... ¿Crees que West puede llegar a ser el streamer más grande del mundo? No creo. No creo del mundo porque habla español, la verdad. Esa es la razón. Porque el problema es que el inglés es el inglés es el idioma universal. ¿Me entiendes? Entonces, al West hablar español, él puede llegar a ser el más grande de habla hispana. Sí, ¿sabes? El más grande de todo habla hispana puede llegar a ser. Pero llegar a ser el más grande del mundo lo veo muy complicado porque él no habla inglés. La verdad. Muy difícil, muy difícil. Tú al hablar inglés tienes mucha más ventaja, bro. Al hablar inglés tú tienes mucho más ventaja. Bueno, un speed a lo mejor lo conocen quizás en todos los países del mundo. Hay alguien que lo conocerá. ¿Me entiendes? A un West lo conocerán solamente en todos lugares de habla hispana. Obviamente también en otros países, pero ustedes entienden la diferencia, ¿me entiendes? Ustedes entienden la diferencia. El inglés siempre va a estar por arriba del español, lastimosamente. El inglés siempre va a estar por arriba del español. Entonces siempre la gente que habla inglés va a estar por lo mismo en todo, en los pagos, en todo. Bro, West fuese americano y gana 4 veces más de lo que gana ahorita, ¿sabes? O sea, West fuese americano y gana 4 o 5 veces más, hasta 10 veces más, no sé cuándo, pero de lo que gana ahorita. En todo, cualquier cosa, sino que el idioma español, bro, lo tiene muy por debajo. Ya vi. De pronto lo conocen, pero no van a interactuar con su contenido. No sé, por lo menos tú, bro, ve un Speed yendo a Kai Cenat, yendo a Taiwán. ¿Ah? Speed y este tipo yendo a Taiwán, que lo reconocen en todos lados. Imagínense, eso es una locura, bro. Eso es un país que habla, no sé, chino, bro, mandarín. Taiwán, ellos que hablan, y los reconocen ellos en todos lados, bro. Es como que tú dices, tú te das cuenta el nivel que ellos tienen, bro. O sea, Corea del Sur. Imagínate, van a Asia, bro. Y los reconocen en Asia. O sea, eso es una locura. Ay, que te reconozcan en Asia, sí. Y eso es algo que no hace un latino, la verdad. O sea, eso es algo que no hace un latino. Pero es loco. Allá hablan inglés como segundo idioma, pero eso los ayuda mucho, ¿no? Digo, hablar el inglés fue ese... Ay, bro, el inglés es un idioma muy importante de aprender, la verdad. Yo les recomiendo a todos ustedes, bro. Yo les recomiendo a todos ustedes que aprendan el inglés. El inglés es muy importante y te puede ayudar a muchas cosas, bro. El inglés es muy bueno aprenderlo, es muy importante, la verdad. De 1 al 10, ¿cómo está el inglés de West? Bro, horrible, yo creo que el 1. Uno, ¿sabes? Kai dijo que va a Sudáfrica en diciembre. También viaja mucho. Obvio, bro, no. Esos tipos están en otro nivel, bro. Esos tipos están en otro nivel. Kai Cenat, Speed. Esos tipos son unas bestias en lo que hacen, la verdad. Unas bestias en lo que hacen. ¿A ti te importa más las mujeres en el físico o la labia?
O el físico, ¿cómo así? De cuando acá una mujer va y te mete la vía a ti, bro, es más difícil que una mujer vaya y te empiece a meter la vía, o sea, es más complicado. Se te acerque ya, pero una que te meta la vía, que un hombre es más fácil. Tú vas a una mujer, tú eres una mujer linda y vas y se te acerca y te dicen, hola papi, ya, tú empiezas ahí. Esa es la labia de ellas. Uno como hombre tiene que ir más como que hablarle y tal, ¿me entiendes? Es más complicado entre eso.